Hola, estamos en el siguiente episodio. Ya terminamos la casa y voy a... Le hice un pequeño caminito para que pudiera entrar. Entonces ahora sí comenzamos a jugar. Está llorando. Aunque no sé por qué. Tal vez no le gustó mi estilo. Creo que no le gustó mi estilo. Entonces ella desea unirse a la profesión del ejército. Y eso lo vamos a hacer buscando. ¿Será esta? Buscando dónde está su reporte. ¿Qué hay? Buscando el edificio de la profesión que debe estar en las afueras de la ciudad. Hay más para acá. Ay, no, está lejísimo. Se va a unir a la profesión militar. Vamos a adelantarlo. ¿Qué tiene que llegar? ¿Cuánto tiempo le lleva a llegar? Mucho. Bueno, va a entrar como limpiadora de letrinas. Trabaja 40 semanas la hora, de 7 a 12 de la tarde. Descansa 3 días por semana. ¿Está tan mal? Aceptar. Ángela tiene un buen empleo. Tiene un compromiso al que debe asistir. Hora 7 de la mañana de lunes. Hoy es domingo. Entonces ya sabemos quién es su jefe. Es Jack Punch. Vamos a la casa. Mientras tanto. Averiguamos qué es lo que necesita Ángela para triunfar en la vida. Humor y deportes. Ok. Entonces, no. ¿Qué hice? Entonces, tal vez deba hacer ejercicio. Vascular. Vamos a dejarla que esté bien fuerte, a ver hasta dónde llega. Bueno, lo que esperamos. Vamos a ver, no hay cuentas todavía. Vamos, empieza a hacer ejercicio. Ángela, vamos. Solitaria, lo que significa que la soledad y el aislamiento le ponen de buen humor. ¿Eh? Creo que nuestro librero está bastante vacío, pero sí tiene libros. Tenemos una atracción magnética. Y el brujo de Paladio. Que ninguno de los dos sirven para nada. Y por mientras quiere aprender habilidades de deportes, recibir una clase, pues podemos costearla. Sí. Visitar la galería de arte. Lo que queremos son puntos para poderle comprar algunos. ¿Cómo se llaman? ¿Algunas recompensas? Vamos, Ángela, vamos. Tal vez se canse antes de... Sí, se cansó antes de recibir un punto. Qué triste. Bueno.
Se va a bañar. Tal vez vamos a ir a la clase para que reciba su punto de habilidad. Ella quiere visitar la galería de arte. Eso es algo que nunca hago, entonces no estaría tan mal. Visitarlo. Ay, que nunca, nunca. ¿Qué es esto? ¿Parrillatón? En camino. Oh, qué raro. Bueno, esa es la galería de arte. Ya se está quejando porque tenemos una sim bastante peligrosa en nuestras manos. Seguimos esto. Oh. También este. Eso no es arte. Muy bien. Entonces ya hemos cumplido ese deseo. Pero lo que yo quiero es llevarla a una clase. Podemos ir a la biblioteca. Vemos quién está por aquí. Muy bonita. Muy bien. ¿Zelda? Los libreros, no todos tienen lo mismo. Creo que no vamos a encontrar nada útil gratis. Qué desordenada. Ah, sí, es guarra. Es cierto. Veamos si logra mejorar su habilidad para llegar a cocinar. Creo que ya se está terminando el día. Vamos.
Ese es un lugar muy bonito. Y vámonos a casa para que comience a sonar. Ay, me cuesta mucho trabajo. Servir cena. Acá vamos con eso, vamos a arriesgar. Ya viene. Va a cocinar. Está enojado. Pero qué cara. Pero ahí no está molesta, solo en su mini foto. Ojalá se fuera en la vida real. Ay, por cierto, también las edades. No sé si se puedan cambiar. Pero aquí nos quedan 18 días para convertirnos en adultos. Ay, en el episodio pasado me la pasé diciendo que era vegetariana. No es vegetariana. Creo que se me olvidó que había cambiado eso por artística. Y bueno, aquí dejamos este episodio. Y en el siguiente creo que ya será hora de trabajar. Voy a dejar que duerma para que no se pierda mucho tiempo en eso. Entonces, nos vemos en el siguiente. Adiós.